Y si de A verdad no se ver, trata de bro, ¿tú qué opinas sobre el robo que acaba de pasar ahorita? Dile, dile, Sobre dile. este robo, dile. Sí, pues dejar miedo a los culpables. Que hubo un fraude. ¿Usted qué opina sobre eso? Mira, aquí la opinión me permite, nada más, déjame un Cálmate, comentario pollito, ahí me. que enriquezca aquí las opiniones de todos, Ya valió ya los que estamos mal, aquí. pinche político ridículo. Lo que pasa es que te cuenta que todo los culpa, porque tienen un portal agujerado. Vos Populi, dice la. ¿Y usted? Pues sí, que todos los culpa. Ese es el dueño de la parcela. ¿Qué es lo que dice? Una pena No, cabeza aquí, pues es que güey. yo que digo que eso de la verga vale verga, peche. Son culpables. Soy culpable. Es Ya te la encontré clavada acá. Yo otro, dijo de volar. Me encontró el otro, güey. Encontré el otro que no queríamos. Vamos a ver, ¿por qué Sí. escondieron ese costal también, güey? ¿Por qué no Esto es lo que escondieron? acabamos de ver ahorita. ¿Pero tanto lo que está diciendo el otro? El tema analizado es el robo. ¿Y no buscaste peágrafo? Sí. No, no, yo nomás miré el costal. ¿Hacia Sí, qué está lado? claro, Bueno, sí, está claro. vamos a ver los hechos. Oye, Mire, pues aquí, a ver, dime qué de hacemos aquí fue aquí. donde robaron. De aquí de este lado. Y para acá fue donde encontraron el otro. Allá andan otros robando garbanzo. Allá anda el macaco. No, sí. Tirado el otro en el canalito, por allá. ¿Ustedes qué opinan? ¿Que se lo robaron o no? Sí, tenían el clavo ya, güey. Otro total. Culpa, pues todo. Todos los culpa Todo por esa. coincide. La neta sí, güey, porque. Sí, no son ni güeyes, sí. No. Pero ¿Qué, eso. qué? La neta La que. neta, güey, pues yo de güey, yo si hubiera llenado el costal, se lo he hecho a mi mamá. Ya anda mi mamá, supuestamente, pues. A ver dónde, güey. Pero te digo, Pero... mira, así le esa quieren, madre, güey. esa madre, estoy seguro, mira, vienen, lo llenan aquí, se van, terminan la pregunta encerrada, va a decir que fue de la de Germán. Sí, pues, pero es un chingo, pues, también. Y no, pues no hubieran dejado costar ahí arriba de la troca. Es un y chingo dijo, aquí ¿Pip? Por lo que andan pepenando. Ah, Fíjate, ¿cuántos días tienen? Oh, ¿cuánto tiempo tienen ya pepenando, güey? Para agarrar un pinche costal, necesitan tener hasta 2 días ahí, yo creo. Sí, locura vaina, pues. Es una que ¡Ah, costal no estás ni aquí, güey. Ahorita, ahorita. ¡Un dios! Y era pura vaina, no, güey. No. Alguien quiere agarrar un poco de frijol. Capaz que va a ir Larry Bunya ahí, dicen la boca. Ah, conocer a nada, Lico, boludo, me chingue. No, yo morrí si hubieran acá. Hubieran echado los costales arriba de la troca y se hubieran venido solos a pie. Tú dices que no va a tener los cinco costales llenos hasta cerrar. Y ahorita se fueron, ¿no? Porque ya no los cachamos. Pues sí, no hubieran llenado todo el pinche costal, sí, hasta pachurrado, que... lo habían llevado. No, pero así te vi que le digas a su mamá, güey. Que platiques con ellos, que les digas, ¿qué pasó, pues? No, no, y aparte diles con seguridad, porque además si le dices, pienso que nada van a decir, no, que más van a decir. Y ellos le andan robando la No diles que tú los viste agarrando así, para que sea. Y hay testigos de Sí, con seguridad, no se amarraron. Hasta no, grabamos, no, no, grabamos, güey, hasta güey. grabamos, dicen. Tú dices que con seguridad, güey, nomás no van a saludar, porque seguro van a decir, van a querer más a volver, pues son sus hijos. La del comandante Marcos. No, pero madre, pero... que parece por el comandante Nelo. Oye, Dani, ¿qué traes por allá, güey? No más, güey, iba a checar el terreno. El morrillo la otra vez, ya la libré, güey, ¿qué tal? Madre, lo no, encontré. O sea, te digo, esa madre lo culpa más, porque ¿para qué esconden los costales? Una palcita de mes. Y le dije, no, pues, que pensamos que lo pensamos que de diciembre, robar, para pero acá. No, que era esa troca ese, güey, no, es que te digo, la troca la miraron, ya me pensó que iba derecho, chico, si hubiéramos ido derecho allá, no hubiéramos llegado, si pones, no hubiéramos llegado. Bueno, te digo, pero el morrillo, porque hoy hasta bajó hasta la puerta, dejó allá hasta robando la mirada. Pensamos que se iban a estar robando, pero nosotros, ¿qué? Para que echaron la mano a la masa, pues. Apenas que ha sido la troca del gurú, entonces, si le digo, pues, es que si se lo robaron, güey. Ricky, ¿quieres que se lo voy a quitar o qué? No, amigo, yo que se lo robamos. Vamos a quitar y te los voy a regalar. ¿Pero por qué a mí? Pues porque ya me está dando coraje. No, no, yo nomás te digo, dile, para que cuando dile. Digas a tu mamá, dile que tú viste que se lo robaron. No vas a decir que la chingada. Vamos que allá. Tú los encontraste. Ya me lo metan candido ahorita. Y que todo ese desmadre, platicas todo, le dices. Ahorita que paso por ahí, si no están pepenando ahí, que siguieron de frente, se los voy a quitar. De frente, ¿no? Para raro, ya pues se los voy a quitar. Ustedes me dijeron a la verga que ya no me penaba ya. No se los quites, no vale la pena. Regresen a pasar a huevo, dile. Yo pues, te voy a armar. Es que ya no me digas nada, Sergio. No estoy diciendo nada, güey. Ya, güey. No, güey. Corrido, güey. Le dejó que corrieran alrededor del estadio, güey. El Ben, a ver, el estadio. Ahora, güey. Va a decir, miren, este güey se tira. ¿Qué onda, güey? No, frijoles, güey. Es que no vamos a decir nada, le No, güey, es que sí estaban bien clavados ellos aquí, güey. Sí, dale, güey. Ay, que después no te la pegas al hijo de Miguel.